Los caballeros de Libra, aquellos que son de los pocos que tienen permitido usar armas por parte de Atena, aquellos ejemplares guerreros que tienen el deber y la obligación de asentar el equilibrio en el santuario. El día de hoy acomodaremos del centro de Libra más débil al más fuerte de la franquicia. Para elaborar este video solo tomaré en cuenta la historia canónica, los Canvas y Sensei Omega. Los demás espinos fumados aún no los leo por completo. Tomaremos en cuenta el nivel de los caballeros en su prime, es decir, en su punto donde más poder demostraron. Así que comencemos. Doco de Libra es uno de los caballeros más importantes que combatió en la Guerra Santa no canónica del siglo XVIII. Doco entrenó durante su juventud con los Taionias, un grupo de guerreros especializados en el combate cuerpo a cuerpo. Doco continuó su entrenamiento con el dios dragón y terminó por convertirse en el santo de Libra. Doco posee varias habilidades en el combate cuerpo a cuerpo, pero sin duda su técnica más temible son los 100 dragones de Rosan, con el cual mediante su puño proyecta una decena de dragones que impactan a su oponente. Además posee la técnica del último dragón, una habilidad kamikaze con la que, sometiendo a su enemigo, ambos guerreros se elevan por los cielos fundiéndose con las estrellas. Poco antes de iniciar la Guerra Santa, Doco reclutó a Tenma, quien se terminará convirtiendo en el Caballero de Pegaso. Doco luchó en tres ocasiones contra Kagajo de Benu, donde tuvo dos combates inconclusos y una última batalla donde gracias a su último dragón elevó el espectro por los cielos. Fue entonces que Kagajo se dio cuenta de que Doco no tenía que morir junto a él, logrando arrojar al caballero dentro de la estratosfera mientras el espectro se fundió con las estrellas. Doco también derrotó en un mismo día al escuadrón elite de Radamantis, es decir, acabó con Gregor de Minotauro, Queen del Raune y Sylphid de Basilisco. Finalmente junto con Sean enfrentaron a Hades en los templos malignos, donde gracias a las almas de sus compañeros caídos lograron arrancar del cuerpo de Alon el alma del dios del inframundo. Con la guerra ya resuelta, Doco fue bendecido con el Misopetámenos y se le encomendó cuidar la torre donde se sellaron las 108 almas de los espectros de Hades. Doco de Libra de los Canvas, número 5. Genbu fue el santo de Libra del siglo XXI en la serie Sensei Omega. Fue el discípulo de Doco de Libra y pese a tener un gran talento para combatir, su temperamento rebelde y desobligado provocó que éste abandonara su entrenamiento. Genbu posee las mismas técnicas que Doco, siendo sin duda los dragones de Rosan su habilidad más destructiva. Genbu aparece durante la guerra entre los caballeros de bronce contra los marcianos de Marte y se roba la Clot de Libra. Después aparecería en el nuevo santuario donde les revela a los caballeros que está de su lado y enfrentaría a Tokizawa de Acuario, quien pese a poder controlar el tiempo en un espacio determinado, la velocidad de Genbu fue tal que pudo pelear mano a mano con Acuario y vencerlo. Posteriormente, cuando el poder oscuro comenzó a desestabilizar el santuario al borde de destruirse por completo, Genbu contuvo la estructura y pudo darle tiempo a los caballeros de bronce para continuar con su lucha. Ya en la guerra contra el ejército de la diosa Palas, Genbu pelearía contra Aegir, uno de los hombres de confianza de Hyperion, uno de los cuatro reyes Palasite. En dicha pelea, Aegir utilizó la espada sagrada de Hyperion, pero Genbu en un acto heroico se sacrificaría para dañar la legendaria espada y a su vez proteger a todos los caballeros que se encontraban en Palas Belta. Genbu de Libra, número 4. Shiryu de Libra. El que fuera el caballero legendario de dragón que estuvo presente en la batalla de las 12 casas, en la pelea en el fondo marino contra Poseidón y posteriormente en la guerra santa del siglo XX contra Hades. Se convertiría oficialmente después de la muerte de Genbu en el nuevo caballero dorado de Libra. Además, antes de convertirse en santo de oro, entrenó al que sería su sucesor, su propio hijo Ryuho, quien se convertiría en el santo de dragón. Shiryu posee cada una de las técnicas de Genbu, pero a diferencia de él, Shiryu fue un alumno mucho más dedicado que el mismo Genbu. Además, Shiryu es por mucho uno de los caballeros más estrategas, cultos e inteligentes de toda la franquicia. Planifica muy bien sus combates y comprende de mucha mejor forma el cómo debe enfrentarse a cada uno de sus rivales. Shiryu ya como santo de Libra apareció en la guerra contra la diosa Palas, donde guió a los santos de bronce hasta el castillo de la diosa. Ya en su interior enfrentaría y derrotaría a Rea de la marioneta y ayudaría a su hijo Ryuho a alcanzar Omega. Más adelante en el castillo de Palas, Shiryu, Kiki de Aries y Fudo de Virgo se enfrentarían a Hyperion,
por mucho el Palisade de primera clase más poderoso. Los tres santos de oro no pudieron en un principio derrotar a este imponente enemigo, así que en un intento desesperado, los tres caballeros dorados arrojan su técnica prohibida, la exclamación de Atena, destruyendo la espada de cataclismo de Hiperión, incrementando enormes las chances de ganar la guerra contra la diosa Palas. Shirio de Libra, número 3. Doko de Libra canónico. Doko, uno de los mejores maestros de toda la franquicia. Doko fue, en el siglo XVIII, un caballero de bronce, pero gracias a su poder y hazañas fue ascendido como el caballero dorado de Libra. En la Guerra Santa del mismo siglo, Doko junto con su amigo Sean de Aries fueron los únicos sobrevivientes. Ya con la Guerra Santa ganada, a Doko se le bendijo con el Misopetámenos para que pudiera vivir más tiempo que un mortal ordinario y así custodiar la torre donde se encuentran selladas las almas de los 108 espectros. Doko, al igual que sus sucesores, posee un enorme repertorio de técnicas en el combate cuerpo a cuerpo, pero su habilidad más poderosa son los 100 dragones de Rosan, con los que incluso conseguiría la hazaña de romper el muro de cristal de Sean de Aries. Doko duraría poco más de 200 años custodiando la cascada de Rosan. En ese tiempo, entrenó a Shiryu, quien se convertiría en el santo de bronce de dragón. Doko, mientras el trono del patriarca fue usurpado por Saga de Géminis, se convirtió en uno de los aliados más grandes de Saori, el recipiente de Atena en la Tierra. Dirigió y ayudó a los santos de bronce en la batalla de las 12 casas. Posteriormente, enviaría las almas de Libras al templo submarino para que Seiya y los demás pudieran destruir los pilares submarinos. Ya en la Guerra Santa del siglo XX, Doko llegará al santuario para enfrentarse a su viejo amigo Sean, quien le había jurado lealtad a Hades y estaría en busca de la cabeza de Atena. Doko hizo lo que quizás ningún caballero de los que estaban disponibles podría haber hecho, contener el tremendo poder de Sean en un enfrentamiento legendario que acabó en un empate. Más adelante, Doko le contaría a Shiryu, Yoga y Shun el secreto para alcanzar el octavo sentido y así viajar hasta el inframundo para enfrentar al dios Hades. Ya en los dominios del dios del inframundo, Doko, acompañado por los santos dorados sobrevivientes, así como por las almas de los caballeros caídos, arrojarían un poder tan colosal que equivaldría al poder de los rayos del sol y con esto destruyeron el muro de los lamentos, permitiendo que los santos de bronce pudieran llegar hasta los campos elíseos. Doko de Libra canónico, número 2. Nunca intento ser obvio en un top, pero simplemente no se puede evitar el resultado final de este listado. Ite de Libra es sin duda el santo de Libra más poderoso de la franquicia y uno de los más fuertes en toda la historia. A diferencia de los Libras de este top, Ite posee un repertorio de habilidades distintos al resto. Ite tiene la capacidad de manejar la Cloth de Libra sin necesidad de vestirla. Eso sin mencionar que puede usar las 12 armas legendarias de Libra contra sus enemigos, pero sin duda alguna, su técnica más poderosa es el juicio final, con la cual arroja las armas de Libra como meteoritos contra sus enemigos. Sin duda alguna, una de las habilidades más poderosas de toda la franquicia, y con un colosal potencial extintivo para quien se cruce en su camino. Tan solo imagínalo, si las armas de Libra siendo utilizadas por los santos de bronce derrumbaron los pilares submarinos de Poseidón, ahora imagínate las 12 armas de Libra usadas al mismo tiempo por un caballero dorado como Itia. Sin duda alguna, en un combate 1 a 1 es prácticamente un tipo invencible. Itia de Libra luchó en la Guerra Santa del siglo XIII y solo él y Cres de Acuelo sobrevivieron. Se dice que en aquella batalla, Itia barrió prácticamente a la mitad del ejército de Hades gracias a su justicia final. Una vez concluida la guerra, Itia fue elegido como patriarca. En palabras del mismo Cres de Acuario, nadie se opuso a su nombramiento. Itia era la persona ideal para el puesto. Itia fue bendecido con el Misopetámenos y gobernó el santuario durante poco más de 300 años. En ese periodo, Itia se convertiría en el maestro de Sech y Hakuren de Altar, los gemelos de Ymir. Además, Itia reclutaría a Gateguard de Aries. Itia siempre fue visto como un patriarca excepcional, de buen corazón, sabio y con un buen sentido del humor que generaba una enorme confianza con sus subordinados. Lamentablemente, vivir por tantos años lo hizo testigo de cómo, con el paso del tiempo, los humanos no cambian. Itia presenció incontables guerras y conflictos efectuados por el hombre, mientras que Atena solo protege la humanidad dejando impune estas matanzas, razón por la que en un sueño, Hipnos y Thanatos se presentarían frente a él y lo convencerían de tomar el mundo a la fuerza y ser él quien gobierne y ejerza ese equilibrio que todo santo de Libra tiene que imponer.
Itia tomaría la decisión de orquestar un golpe de estado de la mano de Gaedhor de Aries, donde intentaría con sus caballeros dorados gobernar la tierra en lugar de Atena. Itia, con un cuerpo renovado, tomaría el santuario entero, y de no ser por la valentía de Sesh de Cáncer y Hakure de Altar, lograron derrotar a Itia y frenar su intento de dominación mundial, ya que el mismo casco del patriarca escogerá a Sesh como su sucesor, permitiendo que las llamas plateadas de Hakure debilitaran al poderoso Itia, quien al darse cuenta de su error, felicitó a sus pupilos y su cuerpo terminaría fundiéndose con las llamas del que algún día fue su alumno. Itia de Libra, número 1. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, regálame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube te esté notificando cada vez que subamos un nuevo video. Muchas gracias a los miembros del canal. Gracias a su aporte podemos seguir trabajando en este gran proyecto. Nos vemos el próximo video.